Arrancamos por el departamento central. Hablamos de otro hecho que se suma a los varios ya que se ha registrado durante este año: la incautación de encomiendas con contenido ilícito. Hablamos de drogas. El procedimiento se está llevando a cabo ahora en uno de los principales aeropuertos de nuestro país. Hablamos de la incautación de una encomienda que contenía en su interior algún tipo de estupefaciente. Están abriendo los paquetes y ahí se observa justamente cómo es ubicado estos en encomiendas que van a diferentes destinos. Vamos a tener los detalles también ya enseguida como para compartir con nuestros televidentes. Procedimiento en curso. Cruce Pedroso, vamos a contarles las medidas que se han tomado después de los últimos hechos mortales en esta zona. Hablamos de la ruta de la muerte y hoy podemos decir de que se eliminó el giro, en este caso el giro a la izquierda por seguridad para los conductores y peatones. Recordemos los hechos lamentables, tristes, el último que se cobró 6 vidas de toda una familia en esa zona de nuestro país. Recordemos esto y también contarle acerca de las medidas que se van tomando con respecto a esta situación. Algunas alternativas sí que están tomando. Vamos a tener otra información también en esta jornada, iniciando la semana, tiene que ver con un hecho ocurrido en Ayolas. Atrapadas, ¿eh? Ahí está, ahí vamos a hablar de esta situación, de un hecho que se llevó hasta un encuentro tradicional de las fiestas patronales. ¿Qué pasó? Ojo la Torinjave y atrompadas. ¿Qué pasó? ¿Quería ser el toro? Y ¿o mira, al revés? Hay una situación, Marian, Cintia, hay una situación. Muchas personas van y generalmente se hacen alguna actividad medio como que se participen. A veces incluso entran los niños, pero obviamente en esos lugares y en esos momentos los animales están en un lugar, en una zona de custodia. Pero de repente cuando entran los toros, hoy lo mitad la tuya y te embote de jaón, ye creela y guapojaja o queja o domacela toro. Y por una cuestión de seguridad se le tiene que sacar. Pero la maela oñembo toro, o sea, esa no se seira, entonces recurrieron a qué. A las trompadas. A las trompadas. A las trompadas le sacaron al hombre para que no reciba las trompadas del toro. Vamos a hablar, esto ocurrió en la zona de Ayolas. El fin de semana a puro remo, se remó el fin de semana aquí en el sur del país. La ciudad de Encarnación fue sede de un campeonato nacional de remo, mucha participación, más de 180 remeros de todo el territorio nacional, de 5 clubes del Paraguay participaron. Y bueno, este es el escenario brillante que se tiene, sumamente natural y elegido para este gran campeonato, en este caso campeonato nacional de remo. Bienvenidos de vuelta a C9N y queremos hacer un repaso de lo que fue un fin de semana con mucha actividad aquí en la ciudad de Encarnación y principalmente lo que tiene que ver con esta modalidad deportiva muy practicada en varios puntos del país, y aquí también se cuenta con una de las pistas más valoradas por los atletas. Se dio lugar al Campeonato Nacional de Remos. Mucha participación, un domingo a puro remo, y que compartimos a continuación con ustedes lo que se estuvo y cómo se estuvo viviendo este campeonato aquí en Encarnación. Es sede del Campeonato Nacional de Remo. Vamos a contarte todos los detalles cómo se vivió esta fiesta. Sí, la verdad que sí, se prestó el tiempo por sobre todo, y estamos con una fecha más del Campeonato Nacional. Estamos cumpliendo el segundo día de regatas con en total 20 regatas hoy.
que comenzó aproximadamente a las 8 de la mañana y estaría terminando para las 12 aproximadamente. Bueno, coméntame cómo, digamos, se tuvo la participación, gente de todos lados vinieron para participar. Sí, imagínate que somos 5 clubes, 3 de Asunción, Biguá, Sajonia, el Club Alemán, Regatas del Este y el Club de Pesca Pacucuá, que es el representante de la zona de Itapúa. En total calculamos 180 remeros de todo el país. Y bueno, para nosotros es un honor formar parte de la grilla del campeonato nacional. Nos tocan 2 fechas, faltan 2 más en Asunción, las últimas de un total de 8. Y bueno, vamos sumando, son 25 remeros de nuestro club, de la zona de Itapúa, que están representando. Y vamos con muchas medallas hasta ahora, que es el logro para nosotros, la alegría de los chicos, de los grandes, teniendo en cuenta que tenemos chicos desde 7 hasta más de 50 años. Bueno, yo soy Pablo Saitz, soy presidente de la Federación Paraguaya de Remo desde el año 2021 y estamos disfrutando acá en el Club Pacucuá de lo que es la 5ª y 6ª fecha del Campeonato Nacional de Remo. Estamos observando muchísimos atletas que se llegaron de distintos puntos del país y bueno, un campeonato nacional que tiene como sede. Sí, el escenario natural de Encarnación en esta pista es algo privilegiado. La distancia de la regata oficial es de 2.000 metros y esta lengua de agua de acá tiene exactamente 2.100 metros, o sea, la medida ideal para una competencia. Coméntame quiénes son las niñas de oro, de cuádruple de oro en Biguá infantil. Está Mía Bationi, Camila Gandolfo, Fío Palacios y... me falta Regina Grande. Ahí están. Se llevaron los primeros puestos. El primer puesto en cuadro preinfantil. Del Biguá. Del Biguá. Pero no son los únicos. Nosotros tenemos muchas categorías en oro. Así que tenemos también junior, masculino y en cuádruple y en docín, que también son oro. Llevan el primer puesto en esta competencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Nos encantó Encarnación. Pasamos súper bien. Queremos volver siempre. La verdad está muy hermoso. Es una experiencia bastante linda, la verdad. Me mantiene muy tranquilo que acá todos somos muy unidos. También hacemos amigos, charlamos, apoyamos a muchas personas también, tanto a nuestro club como a otros clubes también. Bueno, ¿y cómo disfrutar de esta competencia? ¿Hace cuánto que estás haciendo remo? Yo estoy haciendo remo hace 6 años ya. ¿Ahora obtuviste una medalla ya? Sí, medalla de primer puesto en la categoría menor A. Menor A, bueno, ¿y cómo te sentís con esta medalla? Me siento bastante orgullosa porque yo trabajé un montón, la verdad, y para mí es un gran logro, la verdad, poder llegar tan lejos en muchas competencias y seguir participando en cada una. Sí, estamos reponiendo energía de una regata que acabamos de terminar contra dos de, uno del Alemán y uno del Sajonia, que eran muy buenos atletas. ¿Cómo viviste la competencia? ¿Qué tal te fue? Y me fue bien. Perdí la regata, pero igual seguimos adelante tratando de mejorar las cosas que nos faltan. Y muy, muy bien. Hola, ¿qué tal Paraguay? Ali Leiva por acá, del remo paraguayo alemán. Bueno, aquí estamos disfrutando este lindo clima de Encarnación, ideal para practicar este deporte tan bello. Y les invito a todos aquellos que vengan acá, Club de Remo Pacucuá, acérquense, estamos para servirles. Gracias. Gracias. Bueno, a ver un poquitito, ¿este físico se hizo con el remo? Sí, años de entrenamiento, años de arduo trabajo, desde Londres 2012 más o menos, estamos trabajando en esto. ¿De dónde viene? Yo de Venezuela, sí, Venezuela, sí, atleta de la Selección Nacional de Venezuela y parte de la Escuela de Remo Paraguayo Alemán. ¿Vino a participar de este nacional? Sí, sí, ya esta es mi segundo año compitiendo aquí en Paraguay, mi tercera vez en Encarnación, me encanta aquí la ciudad, espectacular. Margarita Toledo, tengo 60 y larguito, 60 y algo. 60 y pico. Sí, hace, va a ser 4 años que estoy en este club. ¿Y remera también? Sí, soy remera, competí internacionalmente, saliendo segunda entre muchísimos jóvenes. Felicitaciones. Así que invito también a todos, a los que no conocen este deporte y este club que es maravilloso. Estamos con el Campeonato Nacional de Remo, tenemos el honor
de ser nosotros la casa que le está recibiendo a gente de todo el país. Hay clubes que están viniendo desde Asunción, desde Ciudad del Este. Nosotros tenemos competidores de diferentes puntos de Itapúa, así que sumamente contentos con esta reunión que se está llevando a cabo aquí. Espectacular, súper buena organización, súper contento de venir a Encarnación de visita. Bueno, ¿vos sos atleta también o no? Yo soy atleta máster del Sajonia. Sí. Bueno, ¿y qué tal te está yendo? Muy bien, ayer fue nuestra competencia, salimos segundos, así que muy bien. Bueno, acompañando este campeonato nacional de remo. Exactamente, venimos de Sajonia y venimos a acompañar a nuestros hijos. Ah, bueno, y hay muchos competidores. Sí, tenemos muchos por suerte y nos está yendo bien. Bueno, genial. A ver, le pedimos acá a este grupo cómo alienta a su club. ¡Sajonia! Y así disfrutamos de esta maravillosa competencia deportiva nacional en la ciudad de Encarnación. Departamento de Itapúa, específicamente llegamos hasta la ciudad de Encarnación y quiero que me acompañen para poder ver estas imágenes y ustedes van a sacar sus propias conclusiones, pero representa sin duda un importante peligro. Vamos a ver, fíjense ustedes, Ruta Paraguay 1, que una Asunción Encarnación y estos hombres que están haciendo una práctica sumamente peligrosa, ahí está, unas carreras. En algunos casos son clandestinos, en otros casos son carreras que están habilitadas. Pero lo cierto y lo concreto es que se da en un tramo que es muy transitado porque hablamos de una ruta nacional. Ahí está, fíjense ustedes la cantidad de personas también que estaban participando de este evento, un evento, una práctica de muchos que se puede observar. En el acceso mismo al barrio Itapaso de la ciudad de Encarnación se dio esta carrera con una importante participación. Esto, todos son motociclistas que se sumaron a este evento. Un evento, reiteramos, sumamente peligroso. Algunos dicen son polladas a la vista, otros dicen adhesiones a la vista. Y realmente llama la atención el hecho de que no se cuente en este caso con ninguna persona que esté custodiando, si es que fue permitido o no este evento, pero realmente llamativo y preocupante a la vez. Departamento de Misiones, un departamento muy caracterizado por sus grandes fiestas, fiestas ecuestres, actividades taurinas. En este fin de semana, la imagen nos traslada justamente a una de estas pistas en Ayolas. Se desarrollaba normalmente el conocido Torín hasta que de repente aparece un hombre, ingresa. Hoy Pechón Mañaja era torero porque él se creía el toro que quería domar a las bestias que estaban en el corral. Recordemos, esta gente que van ahí con sus respectivos uniformes se preparan para el efecto, pero a Ertu y Shaitel en Boriore se quiso hacer del guapo, entró hoy Pechón Mañaja y tuvieron que recurrir incluso a las trompadas para poder sacarlo. Se robó el espectáculo, pero un mal espectáculo al fin. Escuchemos parte de lo que se vivía en el encuentro taurino que le tuvo a un Tuichaitel en Boriore que quiso lograr o que quiso domar a uno de los toros. Amigo, que joven la toro que la dejó también en nombre de él. A los agentes de seguridad, por favor. ¡Ayúdame!
bochornoso espectáculo en la fiesta en Ayolas. No hubo corrida de toros, hubo corrida de borracho, y que lastimosamente es una constante. Una actividad que, reiteramos, forma parte de las grandes fiestas patronales. En la zona de Ayolas generalmente se da mucha situación también de encuentros similares, pero que en muchas de las ocasiones son interrumpidas y el espectáculo se ve justamente, el espectáculo afectado por la presencia de muchos que entran en estado Tuchistel en Boriore, en el Torín, y quieren hacer de las suyas. Recurrieron a los guardias de seguridad y al final hubo intercambio de moquetes ahí con los propios toreros. Hasta la zona de Luque para contarle acerca de un procedimiento en curso que se está llevando adelante y que demuestra que realmente los narcotraficantes se encuentran cada vez más avivados, se encuentran cada vez más experimentados y creativos. Esto es un extractor de aire para cocina, pero ¿qué tiene adentro? Contiene varios paquetes de cera de marihuana de alta concentración de origen de Miami. Destino Asunción. Se trata de marihuana que fue producida en base a semillas modificadas genéticamente y en ambiente controlado, que le permite tener una alta concentración. Hablamos realmente de una innovación en materia de narcotráfico, y esta droga se comercializa en el mercado brasileño a unos $4,000 por kilo. Este es un procedimiento que se viene llevando adelante en curso y que, reiteramos, en esta ocasión lo que estamos observando en imágenes, se extrajo, y valga la redundancia, de un extractor de aire para cocina. En esto permitían ellos meter la droga para poder hacer su vuelta por el mundo. Vamos a contarles detalles ya en un momento más, porque reiteramos, esta información está en curso. Vamos a contarles ya más adelante más informaciones. La zona conflictiva y que lastimosamente ha sido protagonista de varios accidentes de tránsito y con una connotación grande, fatal y lamentable. Lo último ocurrió en esta zona de Pedroso. Se han hecho varios reclamos entre los vecinos, que incluso decían que se evite el semáforo, que se evite el giro a la izquierda. Finalmente se tuvo intervención y tenemos novedades al respecto de una de las alternativas que se ha previsto para tratar de que no siga siendo lugar de accidentes de tránsito y lamentablemente lugar donde se pierden vidas. Estamos implementando, tenemos personales acá en el semáforo, porque desde hoy las 00 se eliminaron los giros a la izquierda, tanto los que circulan por ruta 2 como también los que circulan por las traversales. Entonces estamos orientando a aquellos conductores de vehículos que quieran girar, que salen las traversales, que quieran girar a la izquierda, que tienen que continuar su viaje derecho o en todo caso retomar hasta el 48. Misma cosa también, los que salen de acá de 1 a 1, que quieran ir a cada coupé, tienen que girar a la derecha y retomar hasta el kilómetro 44. Misma cosa la gente que viene de la capital, que quiera entrar 1 a 1, tiene que ir hasta el kilómetro 48, hasta el retorno ahí. Misma cosa también la gente que viene de cada coupé, que quiera girar y camino a Pirayú, entonces también hasta el kilómetro 44. Los aparatos semafóricos, la luz roja como la luz verde, tienen un tiempo. Ahora la luz roja da 20 segundos y la luz verde está dando 65 segundos. Anteriormente, ¿cuánto tiempo tenía la luz roja? Anteriormente la luz roja tenía 60 segundos y la luz verde tenía 70. Bastante reducción, sí, entonces por el lado. Sí, bastante reducción. Esto se da justamente para evitar el tiempo de espera y, digamos, es como para paliar este tipo de situaciones que se vinieron dando no solamente una vez, solo que la última vez ya fue bastante grave, ¿verdad?
pero ya hubo antecedentes. Así mismo, es para tratar de paliar un poco, ¿verdad?, estos giros a la izquierda que se estaba haciendo anteriormente, entonces para dar más libertad al semáforo, la luz verde, para que puedan circular más rápido. También vemos que se colocaron estos... New Jersey de plástico son estos. Para bloquear por completo ese carril que da como para girar. Esto se va a bloquear, se van a colocar New Jersey de cemento en la semana. Esto está totalmente bloqueado, los giros a la izquierda está totalmente prohibido. Tenemos carteles, señores, ahora que indican, tanto acá en el semáforo como también acá en los New Jersey, que indica que están prohibidos los giros a la izquierda. Capital del país, Asunción, para contarle acerca de una desgracia. Vamos a contarle acerca de un menor de 14 años que falleció en unas circunstancias que son investigadas. Tenía 15 años en realidad el fallecido. Le contamos cómo fue que pasó. Un disparo le dio en el rostro. Esto, según el reporte policial, sucedió accidentalmente en una ronda de adolescentes que jugaban a la famosa ruleta rusa. Este hecho sucedió en el barrio Ricardo Brugada de Asunción y la investigación para puntualizar el trasfondo continúa en proceso. Hablamos de que se les indica como responsable a otro menor de 14 años. Reiteramos, confuso episodio que se está investigando, que terminó con un menor de 15 años fallecido en una ronda de ruleta rusa. Se trata de una persona de 15 años de edad, menor de edad, que recibió un disparo a la altura del ojo de esta persona por parte de otro adolescente de menor de 14 años. Se presume que estaban jugando a la ruleta. Era un contexto, su comisario, ¿estaban entre amigos, estaban entre más menores? ¿Qué? Y según la abuela, que se encontraba con 5 a 6 adolescentes en el lugar. ¿La vía pública fue todo eso? Y en la vía pública, en uno de los pasillos que se encuentra acá en Pelo Pincho. ¿Se presume que jugaron esa famosa ruleta? Y se presume, por esa razón está manifestando que estaba manipulando el arma de fuego, primeramente uno, posterior al otro, así manifiesta la abuela. ¿Todos auxiliaron el afectado? Auxiliaron al menor hasta el nosocomio. De ahí a nosotros se nos avisó, acudimos y este menor fue acompañado por la abuela hasta este lugar. ¿No se pudo encontrar el arma? Hasta el momento no se está pudiendo encontrar el arma, ya que no se sabe tampoco de qué calibre corresponde. ¿El menor, el sujeto autor está detenido? El sujeto autor está a disposición del Ministerio Público. ¿Quién es el que se llama? No, este no, el que falleció sin tiene antecedentes, tenía prisión domiciliaria por robo agravado. De una situación lamentable, porque estamos hablando de adolescentes con prisión domiciliaria, 15 años, antecedente por robo agravado, jugando a ruleta rusa, tenemos que hablar de otra situación que nos lleva a una problemática hasta ahora tampoco sin respuesta. Las instituciones no responden a esto que cada vez es más preocupante. Tenemos que hablar de niños que están copando los semáforos en todo el país. Estamos hablando de una situación preocupante en todo el territorio nacional. Niños en situación de vulnerabilidad. En la mayoría son de comunidades indígenas. El instituto que debería de velar por el bienestar o la seguridad de estos casi nunca están, y lastimosamente esta situación se vuelve cada vez no solamente preocupante, sino hablamos de algo que cada vez se hace mucho más grave. Copan los semáforos, los diferentes espacios, pasando a ser víctimas de accidentes. Muchas de las situaciones nos lleva también a que niñas
o adolescentes de comunidades indígenas son prostituidas, son víctimas de hechos de abuso ante el silencio y ante la indiferencia de quienes deberían de ser las autoridades que cuidan o que traten de que estos tengan un lugar donde deban de estar. Conocemos esta situación. Niños indígenas que están copando los semáforos, principalmente de la capital y en otros puntos del país también. Coreo chula, ore documentos de diligencia y cuál es un mojenta para irte allá, la India ya. No recoge queja, senda recoge la queja individual. Ya, y por nada clara, ponga PM allá. Yo en comunidad con. Sí, de la comunidad, yo no, a veces hay gente que va a mi mío en base en Diego, ay, yo compartí con Juan, de varios. ¿Qué viaje está más, Antonio? Ah, San mío, mi. Por ejemplo, ya por la. Ambos puntos en Diego. Era pita, a ver. Por medio que era un jaarón, era un ñese la presidenta del día. Pero Juan de Hipori, allá. Presidente del Indy. Presidente del Indy. Ah, entonces, de Hipori, pero un jaarón. Ah, que van allá, por lo menos. Como el mismo vehículo, llegamos a la comunidad de los Jota, a los Jota, los ñomos que están en día. La vamos a hacer allí que es la presidenta del indio. La indio depende y nada, pero Juan Juan depende de comunidad. Ahora la comunidad no hay que tener teoría y la tantas cosas, el copa y teoría, mandi, o mi aba, y comanda. Más por el centro. Por el centro de asociación. Y así la terminal, ahí siempre. Y la verdad que está re mal. Cada vez están más por todos lados, por la calle siempre. Albergues, darle más atención, darle educación a los padres, crear más actividades de recaudación o que el Estado deje de robar tanto. Y darle más contención, ¿entendés? Estar más atento a ello, ¿no? Que cuando necesiten algo vayan, cierren Artigas y así puedan estar pidiendo, sino que tengan una contención más, ¿cómo te puedo decir? Adecuada a lo que ellos necesitan, ¿me entiendes? Yo creo que tipo, tienen que mejorar eso. Pueden poner casas, lo que sea, pero tienen que hacer algo. ¿Algún albergue para ellos? Sí, cualquier cosa, pero. ¿Alguna vez le dieron dinero a ellos? Sí, muchas veces, más de la que puedo contar. ¿Qué opinas sobre eso? Y que está mal y que tienen que ayudarle a los niños. Sí, solemos ver. Acá en el centro, por lo menos, bastante solemos ver. Y horrible. No me parece buena, la verdad. Me gustaría que haya un cambio. Más refugios, porque realmente es bastante triste ver a las criaturas así que caminan descalzos en los días que hace frío, cuando llueve no tienen lugares para refugiarse y eso. Es triste, hermano. Como cristiano te digo, es triste como viven. Porque no me gustaría verle a mi hijo así legalmente. Y es una lástima y depende también del gobierno también que pueda hacer algo, ¿verdad? Habilitar un albergue especialmente para ellos. Y que venga ayuda de otros países. Muy pocos son los niños que están realmente, que son de calle, que viven en la calle y que no tienen una familia a la cual volver. Son los menos. El resto de los chicos tienen una familia, tienen un espacio donde están y se requiere trabajar con esa familia, ¿verdad? A los efectos de ir regulando. Eso es una... Uno de los programas del Ministerio de la Niñez se dedica a eso, pero es un sector de la población que trabajan esencialmente con los padres, con la familia de los chicos, y estos no están. O sea, una vez que salen, salen de la calle. Pero se suma cada día más porque hay más población que cae en una situación de pobreza y que no tienen el control parental que deben tener, o la asistencia parental que deben tener los chicos para... no estar en calle. Nos trasladamos hasta el este del país, Alto Paraná. Tras una grave denuncia, se dio un importante allanamiento en un lugar que funcionaba como una supuesta clínica, un supuesto consultorio ginecológico. Esto se dio como, digamos, de manera sorpresiva. Fue impactante, un impactante operativo encarado por la fiscal Vivian Coronel. Se dio un allanamiento de un consultorio ginecológico frente mismo al Hospital Distrital de Presidente Franco. Este procedimiento se dio tras una grave denuncia por parte del Ministerio de la Niñez por supuestas prácticas ilegales de aborto y como también tráfico de tejido humano.
Realmente muy graves las denuncias, acusaciones que se dieron en contra de este lugar. La intervención reveló incluso indicios alarmantes y resultó en la detención de la propietaria de este local, una licenciada en obstetricia. Según las primeras investigaciones, más profesionales de la salud también podrían estar involucrados en una red clandestina. Reiteramos, en este lugar se encontraron indicios de que se daría prácticas ilegales de aborto, como también tráficos de tejidos humanos. Muy complejo, criminalísticamente muy complejo. Hay que saber quién compra, quién vende, pero qué se vende, qué es lo que se quita. Se encontró unos restos de tejidos. Eso no puede decir, no se puede ya aventurar y de expresar en forma muy abierta y muy categórica que podría ser un tráfico de órganos. Es improbable desde donde se lo mire. Entonces no se puede estar expresando y diciendo que es tráfico. Por favor, el tráfico es algo muy complejo. Es muy grave. Es grave y complejo. Y esa señora, yo le conozco a toda la familia. Le conozco a su hija, la doctora Paola, que es la médica que atiende aquí. Entonces, cuatro médicos que trabajan aquí y probablemente van a estar, no sé, sometido incluso al proceso, ¿verdad? La investigación va a determinar, la investigación objetiva, veraz, ecuánime, y la investigación donde se tienen en cuenta las pruebas de cargo y descargo. Cargo quiere decir todo asunto que incrimine a la persona, y descargo es el trabajo de la defensa y la obligación que tiene la fiscala de investigar, porque ella vino por una, aparentemente, yo no tengo información cuál es la denuncia, porque parece que fue fono ayuda. Y fono ayuda a veces es absolutamente, es también anónima. Tenemos que hablar de esta situación que nos lleva hasta el territorio chaqueño para hablar de qué tan racionales somos cuando vemos esta situación y que todos los años se repite y de la misma manera. ¿Qué tanta racionalidad tenemos cuando apreciamos, vemos y conocemos el gran impacto que este tiene? Y sin embargo, volvemos a repetirlo todos los años. ¿Qué tan animales somos? Yo creo que ahí entra un poco el concepto de comparación muy justa, porque no existe otra forma de entender situaciones que nos lleva a este escenario. El impacto de la dura situación que se da en el territorio chaqueño, miles y miles de personas afectadas que están trabajando. Se habla de un incendio presumiblemente provocado en el territorio boliviano, que lastimosamente sale de control por el viento fuerte, ingresa al territorio paraguayo y ahí lastimosamente nos deja este escenario infernal. ¿Cuántos animales muertos? ¿Cuántas familias afectadas? ¿Cuántas comunidades que hoy están siendo asistidas a consecuencia de la falta de conciencia de ciertas personas que ven a un pastizal seco y no tiene mejor idea que sacar su lado irracional y prenderle fuego y hacer que cientos de personas tengan que estar sacrificándose para poder luchar contra este mal que nos aqueja todos los años? La quema indiscriminada, la quema irracional, la quema infernal de varios lugares, y este escenario nos lleva al territorio chaqueño. Tenemos notas para compartir con ustedes al respecto de este terrible momento que se está viviendo en el continente. Hablamos de Paraguay, zona del Chaco, hablamos también de Bolivia y lastimosamente tenemos que hablar también de la situación que se viene viviendo en la zona de Brasil. La zona afectada es zona de la estancia Clemencia, la zona de la estancia Uruguay está corriendo hacia la zona de una reserva forestal, digamos, y el fuego prácticamente avanza unos 500 metros por hora, los últimos datos que estamos teniendo, ¿verdad?, que estamos recabando del lugar. Ya es de varios días el incendio y mira, están trabajando bomberos de la zona
ya con refuerzo de otros lugares también, y desde hoy el apoyo de cuadrillas de la CEN y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay también, ¿verdad? No, una vez que nosotros tengamos bien evaluado la zona, vamos a estar conversando, realizando una reunión con el equipo técnico que está acá, inclusive están gente de la Secretaría de Emergencia Nacional que comenté, entonces vamos a estar evaluando eso y de acuerdo a eso vamos a estar pasando los datos al señor ministro para ver los apoyos necesarios para la zona. Sí, es la zona límite, digamos, entre Bolivia y Paraguay. Bueno, incendios tenemos prácticamente en todo el país, tenemos bastantes puntos de calor y también algunos focos activos a nivel país, ¿verdad? Alto Paraná, la zona norte, bastantes incendios de pastizales, por sobre todo, que estamos teniendo, ¿verdad? Se tiene cada, por darle un ejemplo, las cuadrillas que van para el Chaco, ellos deben tener todo el equipo de seguridad, de equipo de protección personal y también lo que es para cualquier incidente en caso de algún accidente, ¿verdad? Entonces, por ese lado estamos bien completo, digamos. Ahora, si es que tenemos algún accidente más grave, que Dios quiera no ocurra, ahí se ve la forma de sacarle ya al personal, porque la zona del Chaco es una zona muy complicada, talcal, y zonas inaccesibles, digamos. Entonces es bastante complicada agarrar y trabajar por ahí. El fuego está lejos de zonas habitables, digamos, ¿verdad? Pero sí está corriendo hacia algunos sectores y sí se está afectando lo que es el humo por sobre todas las cosas en la zona, inclusive en la capital del país. Tenemos bastante humo en el ambiente también. Hay que tener en cuenta que estamos teniendo humos a consecuencia de los incendios que están teniendo en el Brasil y en Bolivia. Entonces eso está afectando ya a nuestro ambiente en la zona de Paraguay. Bien, imágenes que están llegando, imágenes que duelen y a diario o a cada rato se están enviando otras, donde a través de elementos como los tractores con orugas que permiten recorrer por el lugar, y es realmente devastador el incendio que está afectando ahora el Chaco paraguayo. Bueno, y también tenemos imágenes, Jorge, de Salto del Guairá. Imágenes que nos proporcionaron nuestros televidentes que se comunican permanentemente con nosotros. Queremos compartir unas fotografías. Estas son imágenes de Salto del Guairá. Imágenes impactantes, como mencionamos, Jorge, duele porque esto afecta muchísimo a nuestra salud. Hablamos del incendio que se está lastimosamente dando en estos países. No solamente hablamos de Paraguay, Bolivia, sino también en Brasil. Y que hace que tengamos esta condición de insalubridad en el ambiente. Respiramos humo de incendio y así se presentan las imágenes que hace rato nosotros arrancábamos el programa de lo que es Encarnación, y esto también están enviando desde la zona de Salto del Guairá. Y también está impactando al territorio argentino. Estuve leyendo algunos diarios digitales de la Argentina que mencionaban que los incendios que se dan en Paraguay directamente inciden al otro lado. Totalmente. Hablamos a la Argentina. Así hablamos que de las dos grandes que sí se está dando, son el de Brasil, el de Bolivia, y que ya afecta ahora el Chaco al territorio paraguayo, ¿verdad? Entonces, lastimosamente tenemos que hablar de esto, que debería de ser no tirarnos la pelota y decir, los paraguayos están quemando y nosotros acá no podemos respirar. No, no pasa por eso. Acá tenemos que retarle a los de Brasil, a los de Bolivia y por supuesto a los de Paraguay, ¿verdad? No, no solamente tirarnos la pelota y decir, por culpa de ustedes no podemos respirar. Urgente, tenemos que tomar medidas, primero con respecto a esto, para tratar de evitar que siga creciendo, y por el otro, Jorge, esto recién comienza. Apenas empezamos a tener temperatura un poco más elevada, estamos todavía ingresando a la primavera y lo que va a ser todavía en primavera, verano. Por eso que tenemos que llamar la conciencia ya, porque esto podría representar un grave peligro para nuestra salud. De hecho, ya lo es, pero mucho más. Lastimosamente, terrible. Cintia, conciencia no se tiene. Lo que aquí hay que insistir es que las autoridades, los ministros que justamente trabajan con emergencia, con medio ambiente, trabajen de forma conjunta con la Fiscalía General del Estado y a partir de ahí con los
encargados de ambiente o medio ambiente de las regionales para que se investiguen los casos y a partir de esa investigación de casos se llegue a una sanción, porque mientras no tengamos una sanción ejemplar para los responsables, vamos a seguir teniendo esta problemática. El departamento de Itapúa tenemos varios puntos. Por citar referencia, y estaba viendo el reclamo y el pedido que hicieron la gente, la gente de José Leandro Oviedo, están pidiendo por favor paremos con los con la quemazón. ¿Por qué? Porque en la zona de José Leandro Oviedo y San Pedro del Paraná y Artigas, las veces que uno recorre, encuentra que la estancia, el piquete al costado del camino está con llamas. Y eso evidencia de que existe poca conciencia y que no les importa mucho si estamos afectando o estamos exponiendo a que haya accidente de tránsito o se pierda muchas vidas silvestres. Lo que estamos observando es imágenes de la ciudad de Encarnación, gente que está haciendo ejercicio al aire libre, aire insalubre, que lamentablemente es la constante en toda esta zona también. Y esta gente que hoy está haciendo, digamos, ejercicio al aire libre se está también exponiendo. Está exponiendo su salud y esto representa ya mucho peligro y también estamos hablando de que podría tornarse en una epidemia. ¿Qué dengue? ¿Qué COVID? ¿Qué viruela del mono? Esto ya puede representar una epidemia que se va a sumar a otras. Esperemos que no, pero si es que no se toma una debida... digamos, actitud delante de esto, entre todos, como bien mencionaste, el poder hacer dar castigos ejemplares hasta nosotros mismos como ciudadanos comunes, cuidar nuestro medio ambiente.